En la actualidad implementa un sistema de votación electrónico en el aula utilizando los dispositivos móviles de los estudiantes. De esta manera pueden contestar cuestionarios desde la comodidad de sus pupitres y a mí como docente me permite identificar las debilidades de esos en alguna temática. Todo esto en tiempo real. En la actualidad, la mayoría de apps poseen un potencial educativo. Todo depende de las habilidades y destrezas de los que las usamos para aprovechar sus posibilidades. Quizás un simple juego para enseñar formas y figuras a los más pequeños, o herramientas que permiten el trabajo colaborativo como la suite de Google. Created using Powtoon.